Cambié mi toallita de la cocina, ya dejé esa limpiecita, ya limpié todo, ya hice mi agua, llevo esto para abajo, voy a poner esto allá, espérense, tengo mis alabanzas, por eso me apuro, espérense, ay papá, tengo que lavarme también a mi Yassi sus colchas. Prender la luz por acá. Miren, aquí tengo el que es el detergente que uso para toda la ropa oscura, el Gain. Y aquí es donde pongo lo que es este, el Ariel. Huele bien rico, ya viene con Downy este Ariel y está súper económico. Yo uso muchísimo este. A veces me gusta mezclarlo junto con este. Iba a traer de este, pero todavía está como por acá. Así es que no es tanto, pero este sí me gusta mucho porque les digo, este viene con el Downy. Ahí dice que viene con el Downy y súper barato, ustedes. Muy, muy barato. Y miren, estas cucharitas que pues yo ya las tenía. Y estos los guardo allá abajo. Miren, aquí mantengo yo, ustedes, en esta cajita. La aquí porque voy a lavar esta de Yassi. Ahorita le voy a echar sus cobijitas y aquí es donde mantengo los trapos de la cocina. Miren, este está húmedo. Está sucio ahí arriba. Y los dejo allí porque ya los voy a poner a lavar. Y aquí abajo es donde yo guardo. Miren, les voy a enseñar. Miren, aquí tengo estas bandejas que son de la cocina. Y allá tengo guardado vinagre para rellenar aquellos. Tengo este cloro, el Suavitel, y este es el que les digo que es buenísimo para las manchas. Y aquí tengo, miren, el otro jabón, el Oxy. Aquí es para guardar estas bandejas que tengo de dos pisos porque ya no me caben. Estos pocos aquí estaban, por eso no los muevo, porque aquí estaban ya estos, entonces ahí no los muevo. Y estas son las bolsas grandes de la basura. Y eso es lo que tengo ahí guardado. Y bueno, aquí yo ya voy a poner ahorita, espérense, este jabón para ponerle a lavar a mi Yassi. Aquí sí le pongo, miren, medio de esto para echarle a lavar a ella su almohadita, sus cobijitas. Eso es lo que pongo por ahí, espérense. Esto está muy grande. No lo voy a poner en normal. Casual. Ahí es donde lo pongo, el mediano. Y ahorita ya se me llena. Esto me lo llevo. Esto es del hacha de mi esposo, que le dio corte. Miren dónde tienen este motor. Si lo ven, se lo voy a poner acá.
Mi esposo ya me le arregló la patita de la cama a mi Yassi, miren a ella. Le quité su vestido, todo se lo ando lavando ya, pero hasta se golpeó mi esposo aquí. Su dedo se lo cortó con el taladro, ustedes. Ay, esa puerta está sucia. Voy a poner a Chayden a que me la limpie con ese líquido de ese del Dollar Tree. Le salen todas esas manchitas. No, casi no se logra ver. Pero ya lo arregló. Yo ya le costuré también porque se le había vuelto a descoser. Ya le aspiré también todo ahí a ella. Miren, por allá tengo. También me le puso esto aquí. Miren, tengo que aspirarle allá adentro. Porque a mí me gusta que tengan aquí las... Ya hasta le da otra apariencia al escritorio. No se los había enseñado bien de cerca. Creo que el que tenía yo como que está un poquito más anchito. Y creo que no me va a funcionar lo de poner la lámpara, ya que el otro tenía como una división más alta. Entonces creo que no me le va a ir de poner ahí lo que es la lámpara. No me va a quedar bien, creo. Quiero pintar también allá. Miren, aquí tengo, estas son, ahí está la caja todavía. Que ayer me comuniqué con ella para decirle de que me lo regresaron. Ya me mandó toda esa información y luego que la otra semana se lo manda. Primero Dios, ahí está la aspiradora porque andaba aspirando yo por acá. Miren a ella. Ella conoce su cama, ustedes. Ya esa camita yo creo que ya tiene como 3 años, creo. Mírenla. Ay, qué linda esa mamá piciosa. Esa es mi cama. Sí, hombre, esa es mi cama, ¿verdad? Esa es tu cama, mamá. Quiero comprarle otra canasta porque miren. Miren. Miren esta cómo se ha hecho de fea. Y yo se la metí a lavar también. Y como que quedó peor. Vean. Entonces quiero otro tipo de canastita. Como algo de madera mejor para que quede ahí bien. Porque sí está, está muy fea esa. Miren. Voy a hacer desayuno a ustedes. Son las 11. Yo no tenía hambre. Yo no traía hambre. Ay, mi batería. Ay, mi batería, no tenía hambre, les digo. Y le dije a mi esposo, ¿quieres huevito con tomate? Ya las puse por ahí. Voy a hacer un desayuno, les decía. Y mi batería se está muriendo. Y le dije a mi esposo si quiere un huevito con tomate. Y me dijo que si así es que le voy a hacer huevito con tomate. Y a lo mejor, ¿qué más? Y se quema este tocino. Miren, por un poquito. Pero dice mi esposo que así le gusta, que le quede así como crunchy, dice él. Y miren, aquí está el huevito con tomate. Quedó bien jugosito este huevo, ustedes. Y bueno, ustedes ya saben que él todo esto se lo come vacío. Él no come tortillas, yo sí. Ah, no, yo sí, a mí no me puede faltar. Miren, las mías, pero obvio que ya saben que estas mías son bajas en carbohidratos. Estas son las mías y yo voy a comer con aguacate y huevito. Hay un poquito de café aquí. Ahorita lo voy a... ¡Ay! Lo voy a compartir con él. Porque ya tomamos ya. Ya tomamos café. Este es el que hice temprano. Pero él se tomó su vasotote, ustedes. Estaba hiper lleno. Eso, mi huevo.
No quiero la agüita. ¿Saben qué se me antoja ahorita? Queso, de ese queso de Honduras. Así, desboronarlo arriba del huevo. Ay, qué rico. Mujeres, este sartén es un éxito. Sí está un poquito caro, son los que compré en Amazon, ya se los había compartido. Pero es un éxito, ya lo lavo también con la pomada esa rosada. Y Dios mío. Ustedes, miren cómo yo ando. Ando sudando la gota gorda, como dicen. Les voy a enseñar aquí en el cuarto. Pinté toda la pared, ustedes. Me fui a buscar entre las pinturas que ya tenían de aquí de la casa y apliqué el mismo color, pero esa pared estaba manchada desde que nosotros nos pasamos para esta casa. Manchadísima, ustedes. Y vean. Bueno, no van a... Esta es la sombra porque de las luces... Pero miren, me voy a hacer para atrás. Espérense. La yo se anda pintando también su cómoda, poniéndole la pintura clarita. Espérense que no puedo parar esto. Ahí está. Miren. Ay, no, no se ve bien. A ver, espérense. Ahí está. No se logra apreciar muy bien, pero es toda mi gente, toda la pared que pinté. Yo ando, ustedes, sudando. Joana anda sudando. Pinté todo, todito, todito. Pero vean cómo tengo todo esto por acá. Ay, papá. Miren. Miren cómo está todo esto aquí. Ahí grabé un poquito donde estaba pintando. Pero Dios mío, Padre Santo, todo esto es un... Ya mi esposo sacó afuera el con Chayden. Ahí. Sacaron el otro escritorio, ustedes lo pusieron a la orilla de la calle. Miren, estoy que quisiera pasar los estantes de este lado y pasar solamente la mesa para allá. Pero, ay, no sé, ustedes, no sé cómo irá a quedar. Eso tendría que eliminar todo esto. A lo mejor solo deje por acá el escritorio, no sé. Quiero poner la pared así bonita con lo del escritorio, poner los shelves blancos que compré. Ay, Dios mío, no aguanto la calor, pero quiero terminar eso ahora. Miren a ella también. La Yose, ya van a ver. La Yose estaba hablando con videollamada con la Yose, que anda emocionada pintando por allá y que dice mi mamá que el olor está súper fuerte de la pintura que está poniendo, pero es solo es arriba, es un brillo nada más. Miren, oigan, por ahí anda hablando. Pero ahí anda pintando su mueble blanco. Bueno, señoras y señores, terminé de arreglar, de decorar, de hacer un pequeño cambio en mi oficina. Ahora sí estoy totalmente complacida a un precio muy económico, mi gente, a como yo pude dar ese pequeño cambio en el área de mi oficina. Sí me gustaría cambiar como los accesorios donde yo tengo mis libretas y eso. Compré una dorada, pero no me gustó. La voy a regresar. También voy a regresar lo que es la lámpara porque no me gusta como... bueno, en sí ni la puse, ustedes, ni la puse. Voy a tratar poniéndola a ver cómo se ve, pero como que no me convencía cómo quedó. Pero por lo demás, ustedes, quedé muy contenta. Esos cuadritos que yo hice con bolsas de regalo, los puse arriba. Quedó bonita. Quité el cuadro. Bueno, no se pueden perder ese video, ya no les voy a dar más detalles, tienen que ir a ver ese video en el canal principal porque allá se los voy a compartir. Miren, en lo que andaba organizando todo esto, sacando basura, ya saben, el día que fui con Marixa a IKEA, compré estas bolsas en la tienda Ross para mi Yassi, vienen muchísimas. Aquí tiene bolsas para el rato la Yassi para recogerle, ya saben, cuando ella se hace allá afuera. Estaba en descuento, vienen 480 bolsas, estaban en especial a $6.49, costaban $7.99 y las agarré a $6.49, pero óiganme, vienen muchísimas, muchísimas. Y en IKEA, una de las cosas que compré, porque compré los shelves por allá, también para que se cubra un plástico que se pone arriba del mueble de la computadora. Oh, hablando de mueble de la computadora, ya se llevaron el de afuera. Yo fui y le puse el signs ahí que estaba gratis. Se lo llevaron, mujeres, se lo llevaron.
Así es que bueno, a alguien más le va a servir, gracias a Dios. Me dice mi esposo, véndelo. Le digo, no, le digo yo, lo voy a poner ahí, alguien lo necesita, que se lo lleve algún niño de la escuela o qué sé yo, a alguien le va a servir, porque mi gente, no estaba picado, nada dañado, estaba en excelente condición, que hasta yo le tomé captura por ahí, se lo voy a poner, o bueno, por aquí está, déjenme ver. Yo le tomé captura porque lo iba a poner en el marketplace. Miren, intacto, intacto, intacto. Ahí estaba. Ay, Dios. Miren, entre la organización que andaba haciendo, vale más. Ustedes saben que yo siempre trato de organizarme, pero entre esas cosas encontré una bolsa con unas cintas que compré en la tienda de segunda. Y allá adentro tenía estos vasos que yo había comprado, $1 cada uno. Miren qué bonito con esto así de cristal, porque ustedes un día viene gente. Bueno, ¿quién me visita a mí? Nada más Marixa y mi cuñado allá, como decimos nosotros, al hablado catracho. A las cansadas del burro me visita, nos visita. Bueno, y Marixa es la que siempre viene pues aquí a visitarme y digo, tener mis vasitos, aunque obvio... Yo tengo por aquí los que son del mismo juego donde tengo la jarrita que tengo el agua de sandía, allí. Bueno, esto ya se los enseñé. Y antier, ¿fue antier? El día que fui por los anillos, que por cierto apenas hasta ahora les publiqué ese video el día, bueno, por un anillo solamente. Ese día fui a TJ Maxx y ustedes me encontré uno de mis colágenos, no, de mis toner favorito, porque viene con colágeno. Este ustedes lo encuentran en Amazon, por si les interesa. Yo voy a tratar de dejarles el link aquí abajito, pero en Amazon está casi a $20, casi a $20 ustedes. Pero yo como siempre voy ahí a esta tienda TJ Maxx o ya sea Marshall, porque ahí tienen la marca Cheido de las cremas que usan la cara, y aquí a veces suelen estar a un precio más económico. Y este toner yo ya lo había probado, yo ya se los había recomendado a ustedes, mi amor, pero este toner es buenísimo. Como me encanta tanto el de Cheido, este otro también, Dios mío, es que de verdad que es uno de mis favoritos. Vean, le voy a bajar aquí la luz para que ustedes puedan ver. Le bajé la luz aquí a la cámara para que le hagan captura si quieren, o lo pueden encontrar en Amazon por el link que yo les voy a estar dejando. Les digo, chequen la cajita de información porque ahí les voy a estar dejando el link de estos toner. Les repito, dice que te va a nutrir, te nutre, y aparte viene también con tu toner, que el toner tiene muchos beneficios para hidratarte tu piel, para purificarla, para sellar muy bien tus poros. Bueno, mucha, mucha información. Búsquenlo ustedes para qué es bueno el toner, porque yo a lo que escucho, a lo que me dicen, a lo que yo veo, es por eso es que yo les recomiendo muchísimo el toner. Hay mucha gente que no sabe. Alguien de ustedes también me comentó que para qué era el toner, y yo a ella le dejé también información, porque el toner es buenísimo. Es más, ahorita les voy a buscar para salir de eso. Ya les encontré aquí. Miren cómo dice. El tonificador facial, dice, es una arma secreta para el cuidado de la piel. Viene en forma líquida a base de aguas, que puede estar enriquecida con ingredientes calmantes para la piel, como puede traer eucalipto, depende también de la marca. El objetivo del tonificador es refrescar delicadamente tu piel. Ay, ¿qué está pasando aquí? Delicadamente tu piel sin quitarle su humedad natural. Eso significa que el tonificador no irritará la piel sensible ni causará resequedad excesiva. El tonificador también prepara la piel para que absorbe y humecte el humectante y que usas después de tu rutina de limpieza, de todo otro producto de tratamiento que puedes aplicar a tu piel. Así es que hay, mi gente, infinidad, pero para que vean los beneficios pues que tiene el toner. Hay veces que es que yo no me sé explicar bien cómo, ya saben, cómo desenvolverme bien, usar esas palabras sofisticadas que muchas personas dicen. Así es que yo le hablo a ustedes a calzón quitado, a como yo pueda. Yo quisiera, de verdad, gloria a Dios por todas esas personas que se pueden desarrollar, se desenvuelven tan
pero bueno, y yo se los he dicho, mi hermana Wendy es una de ellas que así, miren ustedes, se desenvuelve, saca unas palabras que yo quedo, ah, de verdad, no les miento, no les miento. Entonces, si ustedes quieren informarse más, busquen en Google para qué es bueno usar un toner, un tonificador en tu... Ay, 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 ya tengo todo cerrado, vean el pelo, me lo subí. Ya daba toda calor. Me lo iba a lavar ahorita, ustedes, pero ya es tarde, son las 8:30. Así es que no me voy a bañar ahorita, ya es tarde. Pero sí hay que asearnos un poquito, un poquito. Oye, miren el comedor. El cuadro, déjenlo, voy a encender la luz porque en el video de compras ando cansada, vean estos ojos. Yo ando cansada. En el video de compras me decían, Joan, ese cuadro está bonito. Muchas me dijeron que le gusta más este que el negro que tengo aquí. A mí me gusta más el negro. Pero bueno, me decían que ese cuadro iba a quedar lindo ahí. Muchas me lo dijeron y para ese es donde yo quería ese cuadro. Y miren, con mis propias manualidades he decorado mi comedor. Por allá tengo el otro y me encanta cómo se ve porque está muy fresco. Ya saben que ya viene la temporada de otoño y ay, viene ahora todo eso, mi gente. ¡Viene otoño! ¡Ay, Dios mío! Yo no voy a gastar casi nada en esta temporada de otoño. Si veo una calabaza que me llame la atención, ahí sí. Where are you, babe? Right here, I'm gonna fix this thing. It doesn't work. What is it? Brakes, bleeder, I got a Goodwill. Oh. Miren, yo ni en cuenta que él estaba aquí. I don't even know that you were here. I'm just being sneaky. Sí, yo no sabía que está en su cueva de hombre. Yo vengo a traer aquí los... las cosas de Yassi. Espérense. Ya se me secó súper bien. Hey, do you see my room? Mm-hmm. I didn't go in there. In a minute, when I get done with this. Le digo que si ya miró mi cuarto. Miren todo este pelo. Pelo de Yassi. Missing a screw. You missing a screw? Yeah. This is fucking weird too. Hasta mañana la voy a bañar. Mañana la baño. Not to have the backpack. Hey, this is broken. What is it? My tool. Oh. Ay, qué pelo. Miren su troca. Si ¿sí la ven ahí? Su troca antigua y su carro verde. Esos son los que están aquí adentro. Miren. Su reliquia, ustedes. Esa es una reliquia de troca antigua. Miren, hasta abierta la mantiene él porque se pone a trastearle. ¿Ah? Que no enseñe guay. Dice, no enseñes mis juguetes, dice él, bromeando. Miren su carrito verde. Allá tiene todo. ¿Es no your toy? No, I never use it. Sí, es que no los usa, dice. No los usa, y es verdad, ustedes. Estos carros solo están ahí de reliquia. Le digo yo que tiene que venderlos y deshacerse de esos carros porque tiene mucho carro. Ya. Muchos carros, dice Leo, sí. Muchos carros los que tiene. Espérense, los pongo por acá. Imagínense la hora que es y yo todavía ando para aquí, para allá. Ay, miren, ya le lavé su almohadita a la Yassi. Se quita. También le lavé estos dos trajes. A ella le tengo una gavetita en el baño de los muchachos, donde yo le pongo sus trajecitos, miren. Y yo cuando le digo y ella lo ve, ella corre, no les miento, alguien que me dice que les incomoda. Y ella corre para que yo le ponga sus vestidos, este es el nuevo. No he visto, ay, así me gustan los vestiditos así, pomposos me gustan para ella. Miren, les lavé sus cobijitas. Ella ya no va a dormir aquí, ella ya está, se queda abajo ya, con Shaden. De todas maneras, yo ya le di comida, ya hizo también del 2, así es que ella no se hace aquí adentro, les digo, ella solo cuando está enferma. Miren, ya están sus dos cobijitas, están los perritos. Esta la tengo desde que yo vivía
en San Helens le tengo esa cobijita. Y miren, y esta es su toalla. Esta de flores. Esta es su toalla de ella. Mañana voy a usar esta. Porque la quiero bañar y ya la voy a dejar allá en el baño de los muchachos y a ponerle a sus vestiditos de ella. Y ustedes, vine a encender ese aire porque yo traigo calor. Me voy a ir a lavar solamente el cuerpo. Espérenme, que puse también aquí mi serie. Ya la pausé. Oigan, les voy a recomendar esta aplicación. No sé si muchas de ustedes ya han escuchado de esta aplicación. Creo que Aurora Elizondo ha trabajado con ellos. Fetch. Fetch, así se pronuncia, creo. A mí, yo supe de esto por Marixa. Marixa me recomendó a mí esta aplicación que se acumulan puntos a según tú vayas escaneando tus recibos. Todos los recibos que te dan en las tiendas, aún así si regresa las cosas también se pueden escanear y te acumulan puntos. Ahí depende también en qué cosas de la comida te dan más puntos. Y así vas a lograr hacer $10, $25, $15 y así. Y también hay de diferentes restaurantes, de tiendas. Ahí hay variedad, ahí ustedes van a escoger el lugar que ustedes quieran. Y simplemente por estar escaneando lo que son los recibos. Miren, les voy a enseñar. ¿Sí ven? Esta aplicación se descarga en el celular y por lo general, por los recibos que tú escaneas te dan 25. Por ejemplo, hay tiendas que te muestra aquí. Miren, a mí no me están pagando por esto ustedes. Yo nomás que se los quiero compartir a ustedes. Mi mamá también ya lo empezó a usar. Mi mamá ya va cerca de 1,000. Y miren, ahí están las tiendas donde te dice que si vas a esa tienda y compras en esa tienda, te dan 1,100 en Albertsons. Por ir a Albertsons te dan 1,100 puntos. Por escanear otro recibo también. Si compras los chocolates, los Twix, los Milky Way se dice, perdón, te dan 500 puntos. Por los yogures Yoplait te dan 300. Si vas a Safeway es una tienda también como la Walmart, pero que venden así comida, dan 1,500 puntos. Por comprar pan también de la marca Sara Lee, 1,200 puntos. Yo como no compro eso, ay, por comprar el caldo de pollo, el Nor que yo utilizo, 500 puntos. Miren, por ir a Walmart a comprar productos de los que yo le mando a mi papá, están dando 3,000 puntos. Todo esto te lo va mostrando aquí. Todo de los puntos que tú puedes, por comprar los Pampers Huggies, dan 1,200. Por comprar chicle Horbis, te dan 500. Ay, ya me dio hipo. Por comprar los Gatorades, te dan 500. Y sí, obvio que tienes que gastar $8 para que te den 500 puntos. Si vas a la farmacia CVS, para los que son cuponeros, allá están dando $2,000 con más, 2,000 puntos. Si tú compras más de $10 en productos Dove, que por lo menos en un producto eso es lo que tú gastas, $10 en un producto Dove. Los jugos, los Ocean Juice, la panera, si vas a panera te dan $1,200. Hay mucho, es que hay una, por las de giorno aumentado, las pizzas esas, por los el ice cream, cosas escolares. Hay mucho, mucho por cereales, todo eso, acumulación de puntos. Yo ya llevo 14,000. Yo porque volví a empezar, usé los $10 que tenía y ahorita ya voy a llegar a los $15 de Ulta porque también está Ulta. Les voy a estar dejando el link aquí en este video por si les interesa. Y por ejemplo, si ustedes se suscriben con este mío, a mí me dan no sé cuántos puntos. Y si ustedes comparten este link con otra persona, a ustedes les van a dar los puntos también. Si la gente pues agarra la aplicación. Bueno, pues cuídense mucho. Ahora sí. Oigan, tonta. Ahora sí me despido. Voy a limpiarme mi cara para irme a bañar. Cuídense mucho. Dios me les bendiga.
Gracias a todos. Sí, Joana ya anda súper cansada. Lo que he trabajado mucho, la calor me puso. Pero nunca está la calor como en California, ustedes. No, nunca, nunca. Pero bueno, Dios me les bendiga. Gracias por todo su amor y cariño. Un besote enorme a todas las que me dicen Joana, besitos y abrazotes de esos duros. Me dejaron unas ahí por ahí. Muchas gracias. Gracias a todas. Cuídense mucho. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Bye.